El pasado viernes 20 de noviembre se concretó la octava sesión ordinaria del periodo 2020 del Consejo Superior de la UNLAR, por supuesto bajo la modalidad virtual como se estuvo desarrollando a lo largo de este año, y se trataron distintos puntos muy importantes, por supuesto luego del informe rectoral, que tienen que ver por ejemplo con los avances del pedido de la creación de una Secretaría de Asuntos Docentes, como así también la implementación del PAISE, que es el Plan de Atención Integral de la Salud Estudiantil, que seguramente vamos a estar comentando en los próximos programas. Pero uno de los puntos que queremos destacar acá es que se decidió por unanimidad la entrega del título Doctor Honoris Causa, el máximo título que otorga la Universidad Pública, al Dr. Hugo Pizzi. Hugo Pizzi es infectólogo y también es un gran docente universitario comprometido con la enseñanza, con los hospitales universitarios, y que fue, por supuesto, es un emblema en esta lucha por el COVID-19. Brindó charlas con nuestra universidad, tiene una gran relación con el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, por lo que es un gran orgullo, tal y como lo recalcó el rector Fabián Calderón y asimismo la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, Silvina Schaaf. Queremos extender nuestras felicitaciones entonces al doctor Hugo Pizzi, gran referente de la Universidad Pública.